Santo Evangelio, sábado 4 de julio de 2015. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos tantas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: Es que los compañeros del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos, pero vendrán días en que les quiten al esposo, entonces ayunarán. Nadie remienda con paño nuevo un vestido viejo, pues el remiendo nuevo tirará del vestido y el rasgón se hará mayor. Ni echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan y se pierden al mismo tiempo el vino y los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.